Entonces, el tema es que les cuento cómo es vivir en un barrio pituco. No hay tiendas, hay solamente una única tienda, el Camotito. Muy rico, dulce. Yo siento que hasta el color de mi piel se ve diferente, como un color más sano, porque nosotros sí necesitamos la proteína y menos carbohidratos, lo menos posible. Actualmente en Rusia hay una gripe. Dice que todo el mundo está así enfermo, muchas personas tienen esta gripe que es muy fuerte, que sube la temperatura, hay tos y todo, y entonces yo me asusté. Amigos, adivinen, ¿qué hago yo cuando mi esposo no está? Tragando el panetón, sola. Panetón con mantequilla. Discúlpame, mi amor. No aguanté, no pude esperarte hasta la noche y ya aquí sigo festejando la Navidad. Ya te espero en la noche, ¿ya? Un besito. Amigos, hoy día salí para comprar una leche, los huevos. Bueno, por primera vez estaba aquí como que viendo por dónde están las tiendas, ¿no? Porque estamos en un nuevo barrio, nos mudamos hace 3-4 días. Entonces, el tema es que les cuento cómo es vivir en un barrio pituco. Salgo del edificio, le pregunté al chico de la seguridad del edificio, ¿por dónde hay una tienda para comprar leche? Y me dijo, mira, hoy tienes que caminar allá hasta el final de la calle, 7 minutos. Yo dije, por Dios, y aquí sí es bien lindo, es seguro, sin ningún problema yo puedo salir ahora con mi celular, grabar en el parque, estar hablando, hablar por video con mi mamá, con mi abuela. Yo sé que nadie me va a atacar aquí porque es súper seguro, ¿no? Pero bueno, la desventaja es que no hay tiendas, hay solamente una única tienda, hasta la cual yo tuve que caminar 7 minutos y allá entré y entonces y todo estaba bien caro. O sea, si una leche, yo no sé cuánto cuesta, yo creo que antes yo compraba en Bonn a 5 soles, esta marca, ¿no? Un litro. Pero aquí ya la venden a 5 soles con 80 céntimos por ahí, ¿no? O sea, ya es más caro. Y otras cosas, los huevos, etcétera. Yo así como miré los precios, algo me sorprendió, no sé qué cosa estaba súper caro. Yo dije, por Dios, ahora no me voy a acordar, pero de repente dije, ah, ya, bueno, este es por la zona. Pero sí, o sea, vale la pena, creo, ¿no? Para estar segura, para no preocuparse por nada. Pero bueno, ahora ya he aprendido cómo es vivir en una zona pituca en Lima. El chico que trabaja en el edificio, el señor de la seguridad, yo le pregunté, y bueno, ¿y qué hago? Y me dice, no, mira, aquí en el edificio todos piden delivery, nadie sale a comprar. Yo dije, ah, ya, bueno, pero no voy a pedir, acabamos de hacer compras, compramos ya muchos alimentos, no voy a pedir delivery, una leche y los huevos, ¿no? Aparte yo quería caminar un poco, hacer deporte, todo está así como que un poco lejos. Amigos, el almuerzo de hoy es carne molida con brócoli. Es un almuerzo súper saludable. Brócoli es, bueno, brócoli nos ayuda a prevenir el cáncer. Es muy importante comer brócoli todos los días. Aparte, hice el arroz. Aquí pueden ver rúcula, carne con brócoli y el arrocito. Mientras estoy haciendo al horno camote y papa amarilla. Ya está el camote. Pasó exactamente una hora. Huele riquísimo. Papa amarilla también. Ay, por Dios, qué rico. Me encanta hacer camote al horno porque es súper saludable. Hasta los maratonistas consumen esto y les da mucha energía después para correr 10, 20, 30 kilómetros. Ya saben. Miren, amigos. Está el camotito. Ah, por Dios, qué rico huele. Es súper saludable al horno. Amigos, siempre tienen que hacer camote al horno. Cuando hierven el camote, las vitaminas se quedan en el agua. Así que
tienen que hacerlo al horno. Es esta cantidad de camotes y papa maría, y esto me va a servir como carbohidrato para mi esposo y para mí durante una semana, porque también vamos a comer con arroz, ¿no? Quiero decir que el carbohidrato va a ser el arroz y el camote, ¿no? Lo vamos a mezclar, y aparte obviamente con proteína, que puede ser carne, pescado, pollo, y la ensalada, verduras, ¿no? Es muy importante porque contiene potasio, no sé cómo se dice en español, pero es muy importante. Entonces por eso hay que consumir lechuga y otras verduras, nos ayudan mucho. Y yo también me di cuenta que ahorita, ya que estamos en el departamento, yo comencé a alimentarme de una manera saludable, ¿no? Comer bastante verdura, carne. La proteína es muy importante. Mejor reducir la cantidad de carbohidratos y consumir más carne, más verdura. Y, o sea, yo siento que hasta el color de mi piel se ve diferente, como un color más sano, porque nosotros sí necesitamos la proteína. Y menos carbohidratos, lo menos posible. Vamos a probar qué tal me salió el camotito. Muy rico, dulce. Pero cuando este camote hervido no tiene el mismo sabor, como que le falta algo. Pero este está perfecto, un sabor más intenso. Muy rico. Mejor que en las cevicherías. Hoy día nuevamente hablé con mi mamá preguntando cómo estaba. Lo que sucede es que ella ya está con gripe desde hace unos 3-4 días. Me dice que actualmente en Rusia hay una gripe que es muy fuerte. Por eso ella salió de la casa de mi abuela, ahora está en su departamento, porque mi mamá estaba prácticamente viviendo con mi abuela, porque mi abuela tiene, ya va a cumplir pronto 87 años, y ayudándole, ¿no? Dándole comida, cuidándola, porque ya es una persona mayor. Pero ahora, para no contagiar a la abuela, ella ya se fue a su departamento, pero estaba, dice que estaba muy mal, tenía temperatura de 38.5, ahora bajó ya, pero dice que todo el mundo está así enfermo, muchas personas tienen esta gripe que es muy fuerte, que sube la temperatura. Hoy día estuvimos desayunando y Alejandro me dijo, mira, yo he escuchado que en Europa están cancelando los partidos, parece que el COVID está volviendo, y me dijo que ya a partir de hoy se iba a poner la mascarilla para protegerse, ¿no? Porque estaba bien asustado. Y yo le dije, por Dios, ¿qué no sucede que de nuevo cierren las fronteras y ya y nadie va a poder viajar? Amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Alejandro hace lo correcto o es una exageración? ¿El COVID volverá o es alarma falsa? Y muchas gracias por ver este video, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.